Luna Serrat es muchas cosas, pero quizás lo que más llama la atención es que es la nieta de Joan Manuel Serrat. Pertenecer a un clan conocido nunca es fácil, pero debemos reconocer que la muchacha lo tiene todavía más difícil ya que no lleva el apellido de cualquier famoso, sino nada más y nada menos que el del artista más trascendente de la cultura moderna de España. Lo anterior es algo que Luna Serrat tiene muy presente y quizás es por eso que jamás vemos imágenes de Joan Manuel Serrat en su perfil de Instagram. Sería muy anormal que alguien como ella ostentara al abuelo superestrella, pero es evidente que está harta de que le digan que tiene todo facilitado por venir de donde viene. No puede quitarse el apellido, pero sí puede pasar desapercibida y al menos lo intenta. Luna Serrat en una imagen de archivo. Luna Serrat es licenciada en periodismo, pero hace un tiempo que descubrió que en realidad no es eso lo que la apasiona. Desde entonces se ha dedicado a formarse en el mundo de la interpretación y también está componiendo sus propias canciones, aunque todavía no se anima a mostrárselas a nadie. Esta intención de ser artista la ha acercado como nunca a su abuelo y eso ha encendido un par de alarmas. Luna Serrat no quiere que Joan Manuel Serrat sea parte de su futuro. En diálogo con la revista Mujer Hoy, Luna Serrat ha manifestado que su perfil artístico jamás podría parecerse al de Joan Manuel Serrat. Por supuesto, es muy consciente de todos los privilegios con los que ha sido educada, pero no tiene intenciones de que cuando su música se conozca, sus composiciones sean comparadas con las de su abuelo. Sin lugar a dudas, debe sentir una presión muy incómoda. Luna Serrat en una imagen de archivo. Si alguien pretende que yo sea Joan Manuel Serrat y escriba Mediterráneo, lo lleva claro. Con esto Luna Serrat no pretende que su nombre deje de ser asociado al de Joan Manuel Serrat, simplemente que no se los mida con la misma regla porque obviamente el resultado sería sumamente injusto. Comillas. Para cualquiera es complicado hacer sentir orgullosos a sus padres y a sus abuelos, pero imagínate si además es el mejor en su oficio, dijo la actriz con toda seguridad y con esa frase terminó de zanjar todas las dudas respecto a su futuro y a si se aprovechará o no del legado de El Nano. Joan Manuel Serrat, el artista del que todos querríamos ser nietos. Joan Manuel Serrat nació en Barcelona en diciembre de 1943. Es cantautor, compositor y poeta. Ha sido multipremiado por su aporte a la cultura popular y ovacionado en todo el mundo mediante sus conciertos.